Hola amigos, es un placer volverme a reencontrar con ustedes en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Tengo el gran honor de recibir a nuestro artista plástico uruguayo y músico Walter Blanco. Bienvenido. Laura, ¿cómo les va? ¿Cómo artista nacional pero digamos que internacional porque mira, empiezo a hablar de... Estuviste por todo el mundo, Egipto, Dubái, África, Europa, Francia, Londres. Ahora nos vas a contar un poco. Sí, el arte me, me ha llevado por varios lugares diferentes. Sí, Soy que... un privilegiado. Sí, la verdad que sí. Y aparte te gusta viajar. Sí, me gusta. ¿A quién no le gusta viajar? Exactamente. Pero aparte nos sorprendes porque bueno, vamos a hablar después, más adelante de, de tu última hazaña, que es pintar abajo del agua. Increíble. Pero eso lo vamos a dejar para el segundo bloque. Vamos a empezar a hablar este sobre Picasso. ¿Qué te parece del museo? Que sí, tuve la oportunidad el año pasado de estar en Valarís, en Francia, en la última casa de él, en, en la colina, este, en, justamente en Valarís, donde él, él en realidad era una eh, Una fábrica de cerámica, ¿viste? una escuela de cerámica gigante que él fue, se enamoró de ahí de, de, de esa... de los ceramistas y todo, y dijo, ¿cuánto vale esto y me compró esto? Entonces fue y se compró este el lugar donde hacía cerámica y bueno, y lo dejó como su, su última morada. ¿no? Y ahí hiciste este, con Paloma Picasso, ¿no? Con Paloma tuve la oportunidad, justo enganché dos días ahí, hice un workshop, un masterclass, porque yo no, si bien este, es un pintor conocido para mí y todo lo demás, claro. dentro de mi generación, no, no había sido un pintor que yo realmente Mirá. hubiera hecho hincapié por vulgar y conocer de su biografía, su, claro. su técnica, no me llamaba la atención. Hasta ese momento que estuve en, en los cursos y que dije, opa. Es que, es que, aquí, sí, que... Es, es que es de los pintores este, más famosos del mundo, eh, español, ¿no? Con más de 10 nombres, ¿no? Eh, sí, más, más de 30. Eh, y lleva la, el apellido. Me materno. quedé atrás, ¿eh? Uy, lleva la, Ruiz, el, el, Ruiz, Ruiz el Pablo Ruiz. Este, y bueno, es, su este, también su mural este, impresionante de Guernica. Claro, pero atrás de Picasso, sí. que fue lo que me llamó la atención a mí, y que <laughs> era un pintor de verdad, o sea, él a temprana edad, este, yo eso me enteré todo allá haciendo los cursos, a temprana edad el que pintaba era el papá de él. Sí, ¿Ah? el y le papá dejó de los pinceles mira, a los 14 claro, años, mira que amo a y Picasso. Él, él, claro, él pintaba palomas el papá. Sí. Por eso se llama paloma la hija. Eh, y le dio los pinceles a los 13 años y le dijo, sí. termina mi cuadro. Cuando vio que el cuadro de... Estaba terminado con una excelencia este, asombrosa. El padre dijo: No pinto más, no, y fue así, más. Sí. no pinto más, y se dedicó a organizarle este, muestras y exposiciones. Sí, este, qué belleza. Y los retratos de Picasso a los 9 y 10 años son inmaculados, con, con técnicas de óleo que yo quedé maravillado porque no sabía esa parte de él. ¿no? Claro, y bueno, también los campos de lavanda, ¿no? También, pero él incursionó por muchas cosas, hasta que después se hizo amigo de Andy Warhouse, creo por ahí, y este y de Braca, que, que, que fue uno de los creadores también del cubismo. Del cubismo. Este, eh, y hay otro más que no me acuerdo ahora el nombre. este ahí va, Bueno, pero fue, hablemos fue, de vos. Fue de esa generación o sea, Picasso, del pop -art. porque yo me, me, me cuelgo a hablar, porque sí. me fascina la historia también de, de Picasso, que pasó por y bueno, por, yo a por todos ese, los estilos sí por la raíz de ese curso que hice allá en, en, en Francia este, traje para acá y es lo que estoy pintando una técnica medio planismo cubismo, la mano la mano este, ya que es en dos planos este, le puse la mano esa que hice de punta este le puse la mano lisa <risa> <risa> claro porque ¿Qué? la mano lisa porque es dos planos este plano sí. planos son largo y ancho entonces hice un cubismo con la mano es un poco geometría del dibujo este, y planismo fue un poco lo que yo interpreté de esos cursos que hice allá y lo traje para acá. Y hoy estoy tratando de pintar, no estoy tratando, estoy dando el 100% de, de mí para ver qué es lo que sale claro. en cada hora. ¿eh? ¿Hace cuánto hiciste en la mano? La mano la hice cuando vine... no, la hice en un museo, en, ¿En, el, museo? en el mismo en el mismo museo de Picasso. Oh, yeah. qué interesante. Sí, en el qué, mismo museo. Qué y impresionante. Es que, y bueno, y, y la hice afuera del museo, después me dejaron entrar y. Y fue una inspiración en el momento de ahí, ¿no? Estuvo muy, 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 muy linda. Seguimos recorriendo este, toda tu faceta artística como, como este, ¿cómo se dice? Como artista plástico, ¿no? ¿Verdad? Artista, sí. Porque artista. también sos escultor. Vi unas cosas lindas que hiciste en piedra. Sí, pero no, digo, el, el artista me parece que... Los que somos artistas, ya, yo soy este, autodidacta, primer, en primer lugar de nacimiento, ya nací con esa dificultad en aquel momento para los uruguayos era, que era ser artista, ¿no? <laughs> era una dificultad, este, no, era, no era un, <laughs> eh, un privilegiado. Este, era una, una persona que tenía como una incapacidad, me, yo lo veo así, que era ser artista. Este, <laughs> después fui encajando en el sistema y bueno, y como que me salí con la mía un poco. Este, me dediqué a esto, este, con muchos tropezones, mucho laburo, mucha constancia, mucha constancia. Mucho esfuerzo. Mucho, mucho esfuerzo. mucha me costó, voluntad, mucho esfuerzo. costó mucho para poder decir, bueno, está, este, hoy puedo vivir de esto, hoy puedo vender una obra, me llaman, me contratan para que yo pueda pintarte a ti o pintarle a, a fulanito. Pero digo, el, el arte en sí, este, el que es artista de, de vocación creo que tiene un abanico de posibilidades hasta en la parte de, de, sí de, tiene de, muchas aristas ¿no el cine puedes sí. actuar poder sí. tocar un instrumento hay pilares de... bueno después vamos a ver los videos tuyos también que sos artista también en, en los videos <laughs> y me contaban acá este que, que pintás no mirando cómo es eso cómo cómo, cómo funciona el cerebro hay <laughs> algo que me, que me tenés que contar eso, ¿viste? Eso lo adquirís con el... cada uno de su profesión adquiere este, este tips de la profesión que son personales, ¿verdad? Vos en la parte tuya, capaz que aprendiste a, a improvisar muy, este, muy ligeramente sobre la marcha, porque te lleva a... Como, es como que hace una milonga. Va, en el momento va creando y viendo la... La frase que Exacto. viene para que rime con sí, la otra. Sí, sí. Esto es lo mismo. Pero esto es como un estilo propio. Claro, tuyo, porque. Que, que me tanto... sorprendió un compañero acá. Que me dice: Mira eh. que él no te mira. el pinta está haciendo una cosa. Sí, yo, eso yo ya lo, lo, lo venía generando porque se me secaba muy rápido la pintura, ¿viste? Ah. Cuando vos pintas afuera, la pintura seca muy rápido. Entonces, bueno, tenés otra. Donde estés en 15 metros, en una grúa, en lo que sea. ¿cómo te, te, yo tengo el agua ahí, tengo, pero no puedo, no me da el tiempo. Entonces, este, con una mano agarraba y con la otra, sin darme cuenta, iba como borrando o sacando o haciendo el degradé del otro, hasta que terminas pintando con las dos manos. Que la parte de percusión que hice me sirve, porque tengo independencia en las manos. Claro, claro, claro. Se 2010, fusionan las dos cosas. Claro, en claro. el 2010, cuando estuve en Colombia, que estuve pintando allá y tocando, había un señor, un Julio, que trabajaba en Bayas de Cali que fue que dimensionó el desarrollo de los hemisferios del cerebro. A ver, contame. Que eso. No Contanos se, a todos. Que no, es que se, es... no se siente mucho eso. No. Eh, el, si lo miras de abajo para arriba, el, los hemisferios trabajan cruzados, ¿no? El derecho domina el izquierdo y el derecho el, el derecho domina a sí. el izquierdo, el izquierdo el derecho. De arriba para abajo o de abajo para arriba, o sea, según cómo le mires, ¿no? este, El izquierdo es lingüística matemática, el derecho Perdón, el izquierdo es artístico y el derecho es lingüística y matemática. De acuerdo a como lo mire, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que desarrollamos el hemisferio izquierdo, que es el, o el derecho de abajo para arriba, este, tenemos este, esa Ductilidad. manera diferente sí. de encauzar el arte de una manera más fácil que de las demás personas. Y las que desarrollan lingüística este, y matemática son más estructurados, les cuesta más cantar, les cuesta más afinar, les cuesta más tener alguna tendencia o alguna virtud artística en cualquier área, ¿no? Puede ser teatro, puede ser cine, puede ser dibujo técnico, puede ser este, incluso la parte de conducción televisiva también desarrolla el hemisferio del arte, ¿no? Porque vas improvisando, vas mirando, vas creando. Qué bárbaro. Este, Decime, este Walter, ¿y haces este talleres? Para gente que, que, que se inicie, adolescentes, o. Eso, porque vos también trabajás con niños, te gusta. Sí, pero eso lo hago más bien para llenar mi alma, ¿sabes? Lo hago porque ahora tengo. en ¿Y no, la docencia no, no, no está.? Lo eh, no. pasa es que no tengo tiempo, ¿viste? Sí. ¿Viste? A veces hago docencia con gente que son amigos míos, con mi hija y con las amigas de mi hija, y entonces. El lunes me, nos juntamos en el atelier a las 8 y hago una clase abierta. Pero, ah, qué lindo. Bueno, pero pero eso sin es fines de lucro, lo hago para. Sí, sí, para sí. Un, Pero para incentivar gente a. Gente seleccionada de mi familia, amigas de, de mi a familia. A la gente, para incentivar a, a más que nada a la gente de joven. Con, ¿no? Yo estoy con ganas de hacer un curso, de o sea, qué? Dar una masterclass. Sí. Que eso sí, el otro estaba pensando, me llamaron de acá una, sí. de un lugar acá que dan clases privadas. Este, Ser doblemente artista. ¿Cómo ser doblemente artista? Primero, desarrollar el hemisferio izquierdo para poder pintar, en mi caso, ¿no? Uh -huh. O vender fotos, o... Claro. No sé, o hacer una obra de teatro. ¿Cómo haces para vender la entrada? ¿Cómo haces para meter gente? ¿Cómo haces para vender un cuadro? Hay que ser doblemente artista. Para vender el arte tenés que ser artista de verdad. Porque vender es un arte, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, vender el arte... Hay formas para vender arte. Sí, sí, pero en eso ahí eh, vos. ¿viste? Entonces ahí tenía ya, ganas de hacer una sí, masterclass. Sí, está bueno, está Porque bueno. la gente, yo veo que hay muchos este, muchos pibes que están incursionando en arte, sí. que andan volando, viste, que cada vez más pequeños dibujan más, Qué pero lindo. no lo pueden comercializar. O si comercializan, este, están por muy bajo precio de mercado. Vamos a hacer esa masterclass entonces. Sí. Claro, sí. Nosotros hacemos un, un corte, pero ya volvemos. Nos esperan.